Así que bienvenidos a este Domingo de Ramos, como suele llamarse, la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Exaltemos al Señor por esa gracia y por esa dádiva para nuestras vidas. Y precisamente quiero comentarles sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a dar lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28 al versículo 35. Así dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Digo inicialmente que a veces los mensajes que se presentan tras un púlpito tienden a considerarse como repetitivos. Y los cristianos decimos: ese mensaje ya lo escuché. Y algunos otros tienen una peculiaridad, y es que marginan en la Biblia el tema enunciado, la cita enunciada, la fecha también, y cuando el predicador o el pastor dice: vamos a predicar en el evangelio tal, dice: eso ya está predicado. Y a veces tendemos como a perderle importancia a ello. Y quiero decirles, hermanos, que cada vez que vamos a las Sagradas Escrituras, por repetitivo que sea eso, una enseñanza tendrá el Espíritu Santo para la ocasión. Y no digamos cuando el bosquejo o el sermón no es el anterior, sino que es algo que se busca refrescar y tal vez sea con una actualización por las condiciones que se viven. Pero la palabra sigue siendo inalterable y la palabra sigue siendo una necesidad para el día de hoy. Para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. Así que el aburrimiento de los contenidos de la Biblia y de la predicación de la misma tiene que ceder a nuestra apreciación. Dicho esto, les menciono que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos exponen las siguientes palabras. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, que quede claro esa palabra, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note que hay ya en Jesús una claridad absoluta de ese procedimiento, de lo que vendría sobre él. En un momento un evangelista nos escribe lo siguiente: bueno, él bien sabe que lo quieren matar, vamos con él para morir juntos. Recuerda, ¿verdad? O sea, que les era un poco familiar esto, porque ellos sabían que los líderes religiosos, los enemigos de Jesús, buscaban una causa, una razón
como para poder prenderle, y no solamente eso, sino llevarlo precisamente a la cruz, porque según ellos motivos y razones habían para declararlo culpable y digno de muerte según las normas religiosas de ellos. Ya Jesús había llegado en otras oportunidades, pero esta sería la última ocasión que estaría en la ciudad maravillosa, en la ciudad de paz, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, este agregado tan enfático a los discípulos los estremeció y está cantando algo, y si lo sabía, ¿por qué buscó la forma de llegar si ya sabía lo que le esperaba? Que eso también nos traiga a nosotros consideración. El plan de Dios estaba diseñado, y el plan incluía su muerte, y el plan incluía su resurrección, y todo eso era para declararlo suficiente para su redención, para mi redención, para el perdón de mis pecados y para la salvación de nuestras almas. Bendito sea su nombre. Lo sabía, pero él estuvo dispuesto. Tenía, por decirlo, hechos concretos de lo que sucedería o padecería, y no rehusó a nada de eso. Todo lo hizo por amor. Lo hizo viéndolo a usted y viéndome a mí muertos en delitos y pecados. Pues por los muertos en delitos y pecados, Jesús llegaría a Jerusalén sabiendo lo que le ocurriría, pero no iba a ceder ni una pulgada, por decirlo, de lo que iba a suceder o a ocurrirle, pensando en usted y pensando en mí. Si cree eso, alabe a Dios por su favor y por su bondad. Hay unos antecedentes que refieren precisamente esa entrada de Jesús. Algunos sugieren que no se puede llamar entrada triunfal, sino que eso es sí tomado de Zacarías, que ahí está la palabrita triunfal. Porque lo que está diciendo Zacarías es que entraría el Mesías como rey. Y naturalmente está apuntando a dos hechos. A este que se celebra este día, pero la máxima expresión está cuando Él venga de los cielos para establecer su reino de justicia en la tierra, y desde ese momento será declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este caso nos sorprende desde luego la forma en que Él iba a ingresar a esa ciudad de Jerusalén. El único que tenía conciencia de ese acto en dos partes era el mismo Señor Jesús. Y Él viene y hace algo que no lo podemos concebir tan exactamente o cabalmente. Cuando les dijo a los discípulos, vayan y busquen un asno. Vayan y tráiganme un asno. A veces nos enredamos porque no hay algunas aclaraciones respecto a cosas o situaciones o personas. Y aquí nos vemos ante un caso. ¿Quiénes eran esos dos? Fíjense en lo que nos entretenemos muchas veces. Preocupados, ¿quiénes fueron esos dos? Y no pensar exactamente lo que Jesús les había dicho a estos y lo que vendría como consecuencia. Pero algunos dicen, para responder a esa situación, que era Pedro y Juan. Entonces el Señor les dice, vayan a la aldea que está cerca. Todos estos detalles a mí me impresionan por la exactitud, la forma en que Jesús está diciendo. No dice, vayan a la ciudad de Jericó, o vayan a la ciudad de Nazaret donde yo crecí, o a Capernaum donde tenía mi sede ministerial. Vayan a la aldea que está enfrente.
Él no había estado con mucha frecuencia en esos espacios, pero algunos sugieren de que había entablado una amistad con estos señores, con los dueños del pollino. Algunos así lo sugieren. Algunos otros se quedan en silencio y dicen que los discípulos llegaron y vieron que estaba atado ese asno y empezaron a desatarlo para llevarlo. Como sea el caso, Jesús les da directrices. Lo van a hallar atado, está en la aldea inmediata, y les dice: si el dueño del asnos les pregunta qué hacen con esto, ustedes responderán claramente: porque el Señor lo necesita. Así de sencillo, porque el Señor lo necesita. ¿Qué le parece, hermano? Porque el Señor lo necesita. Así, así. Y entonces, ¿qué iba a decir el dueño? Vaya pues. Sin respuesta, sin comentarios, sin oposición. Está bien, procedan, llévense al asno. Y esto me lleva para decirles que las disposiciones del Señor Jesús nunca deberían de ser cuestionadas, sino obedecidas. Las disposiciones del Señor no deberían de entrar a un razonamiento, a una lógica, sino simplemente si el Señor lo dice, si el Señor lo pide, si está escrito, yo nada más tengo que decir: procedan, procedamos, porque esta es la disposición del Señor. Amén. En cuanto a esto, me encontré la siguiente ilustración referente al asno. Un labrador alemán, al recibir una moneda de cobre con la efigie de un asno, un domingo de Ramos, hizo promesa a Dios de que todas las monedas que recibiera con aquella efigie las dedicaría, como los dueños del asnillo, al servicio del Señor. Pero estuvo indeciso si debía hacerlo al recibir con esta misma efigie una moneda de oro. Y fue a preguntar a un pastor. Qué lástima que le fue a preguntar a un pastor, ¿verdad? Ya puede usted imaginarse la respuesta del pastor, ¿verdad? No, le hubiera ido a preguntar a otro. Ya usted sabe con qué le va a salir el pastor. Bueno, fue donde el pastor. Y le pregunta cuál es el significado de la palabra latina que llevaban todas las monedas. Y este le leyó: nunquam retorsum, que significa nunca retrocede. Porque una de las cualidades de los borricos es que se resisten a volver atrás. Y después de pensarlo dijo: pues yo tampoco vuelvo atrás. No quiero ser peor que un borrico. O sea, si él le está diciendo, el asno no es alguien que va para atrás, él siempre. Y si alguien le quiere, él va para adelante, él va para adelante. Entonces, si usted lo va a hacer con esto, hágalo también con esto. Y dijo: yo quiero, no quiero ser como el borrico. Amén. Bueno, ahora entrando a la ciudad. Los versículos 35 al 38 dicen: y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Desde luego, ellos están indicando lo dicho por Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Cómo es que entraría a la ciudad? Entonces, estos están allí exaltando, reconociéndolo. Esa era, digamos, la primera parte de la multitud de personas que hay.
Hay algunos, por lo menos se dice que hay tres tipos de personas allí. Los auténticos, que eran los seguidores de Jesús. Aquellos que estaban aglutinándose o camino a la ciudad para poder celebrar la Pascua. Y el tercer grupo, que eran los religiosos. Pues los que están aquí encabezando la exaltación y la alabanza eran los discípulos, los identificados con Él, los que no tenían duda de quién era Jesús. Me imagino que en el discipulado de Jesús pudieron salir expresiones como esas: sí, yo soy el Mesías. Y estos habían aprendido que el Mesías era rey. Y podría salir la pregunta o surgir: ¿eres rey entonces? Pero tu aspecto es el que se está considerando, porque en tu aspecto no muestras que tú eres eso. Y pienso que Jesús solamente sonreía. Y Él estaba en un proceso. Y un proceso que había establecido precisamente con antelación entre el Padre y Él y el Espíritu Santo. No sé si les podría decir: tengan paciencia, que así me verán en el día del Señor. Tengan paciencia. Pero ellos ahora, con una convicción, están exaltándolo. No lo están viendo como el conquistador cabalgando un caballo excelente adornado. Porque se dice que aún los que ejercían el imperio, la autoridad, cuando iban en son de paz, solían ingresar en pollino, en asno. Pero cuando era un tiempo de tomar posesión o posición de algún lugar, ellos llegaban con todo su séquito y con todo su ornamento de lo que ellos eran. En este caso, Jesús está entrando en un pollino y está demostrando su humildad. Y esto no era algo acomodado, sino que la humildad de Jesús indicaba su propio carácter. Porque a veces podemos, hermanos, mostrarnos humildes cuando verdaderamente nuestro carácter no va con eso que pensamos mostrar, la humildad. Y la humildad no consiste en que usted y yo no nos bañemos y no nos afeitemos. No nos pongamos algo en el cabello y así te vas a ir para la iglesia. Es que yo soy humilde, a mí no me gusta impresionar a nadie. Ya tú sabes cómo soy. Y le dice la otra: pero por lo menos deberías de bañarte, porque alguien va a estar cerca de ti. Pero es que yo, los humildes, ¿verdad? No es palabra, es carácter. Y eso es lo que Jesús está mostrando. Y algo que ya había hecho unos días antes, mostrando humildad, su carácter así, cuando lavó los pies de los discípulos. Recuerdan, ¿verdad? Que lavó los pies de los discípulos. Ninguno de ellos se atrevió, hermanos, a asear los pies del uno y de los otros para poder tener una comodidad y una escena saludable. Porque en ese tiempo la gente se sentaba con los pies para allá y la cabeza así, y entonces los pies le quedaban casi en la nariz al otro, y el tipo de calzado que usaban eran sandalias algo abierto y las calles polvorientas. Entonces llegaban a la ciudad o a la casa mejor, y el anfitrión tenía a alguien para lavar los pies, y en esa casa no había anfitrión. El anfitrión había cedido esa casa para la reunión de Jesús. Y ahí estaban todos viéndose los pies. Y Jesús fue y tomó, como decimos nosotros, el guacal. En la Biblia usan la palabra lebrillo, ¿verdad? Y empezó Jesús. Y ahí está lavando los pies Jesús.
Hubo uno que al final no aguantó. A mí no, Señor. Yo creo que la reacción de él, aunque se note impulsiva, fue buena porque los otros calladitos se quedaron. Y Jesús, no, le dice, deja que te lave los pies, porque si no te los lavo no podrás tener parte conmigo, la comida allí, por decirlo. Ay, Señor. Qué maravilloso, hermanos, la enseñanza que el Señor nos da. Y entró así porque Él quiso dejar establecida en su gente, en su nación, que no era el tiempo para establecer su reino político, pero sí establecer un reino espiritual. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha venido a vosotros. Está hablando de ese reino espiritual que vino a establecer en mentes y corazones. Desde luego, no hay una carta magna, como se dice, en una nación que se declare como una nación del reino de Dios o del reino espiritual, sino que Dios sabe que en cada nación habemos hombres y mujeres que estamos formando parte de ese reino y que lo hemos reconocido a Él como nuestro rey. Usted y yo somos parte de ese reino que vino a establecer el Señor Jesús. Y Él es el Rey. Él es el Rey nuestro. Él es el que rige nuestros corazones. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros, como esos que se preocupan por la nación que presiden. El Señor se preocupa por nosotros, que somos parte de su reino espiritual. Pero que vamos a formar parte del reino que está en el futuro, eso está claro. Ya usted y yo estamos para formar parte de ese reino, pero tenemos que pasar por el reino espiritual para no ser solamente súbditos del reino, sino príncipes en ese reino, en el nombre del Señor Jesús. Él conocía los tiempos. Vea usted, hermano, el Señor no anticipó nada. Todo lo que Jesús hizo estaba en el tiempo o estuvo en el tiempo de Dios. Y eso me lleva a reflexionar. Nos desesperamos a que Dios haga tal o cual cosa ya. Creo que es recomendable para todos decir a Dios: estoy conforme a tus tiempos y no al mío. Cuando procedemos según nuestro tiempo, no siempre nos ha ido bien, porque puede ser que esa acción estaba ya en el tiempo de Dios y yo no lo podía suscribir, pero Dios sí. Pero otras veces puede ser que hemos tomado decisión que no era el tiempo. Y allá, valga, con el tiempo, nos damos cuenta. Y decimos: Señor, quizás me desesperé demasiado. Quizás pensaba que si no me iba en el último vagón, a saber qué hubiera sido de mí. Hermana, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Si hubiera quedado a forrar Biblias. Ese dicho no lo entiende usted, ¿verdad? A vestir santos, dicen unos, ¿verdad? Y nosotros a forrar Biblias. Los tiempos de Dios. Vaya usted al caminar de Jesús. Y todo estaba en el tiempo de Dios. Esa es una lección y una escuela para cada uno. Señor, ayúdame a estar en tu tiempo. Señor, ayúdame a no dar pasos que no formen parte de tu calendario para mi vida.
Y aquel que se somete al tiempo de Dios le irá bien. Nos irá bien, hermano. Entonces estamos claros que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Ya lo había dicho. Pero que sí dijo que su reino estaba presente. Y ahora usted y yo somos parte de ese reino espiritual y Él es nuestro Rey. En tercer lugar, veamos el contraste que hubo en su entrada. El gozo de sus discípulos. Alabaron a Dios a grandes voces. Y de veras, porque por la reacción de los religiosos, ese ruido era fuerte, hermano. Alabaron a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hermanos, habían maravillas cerca de ese momento y todas las anteriores que ellos daban testimonio de lo que Jesús había hecho. Pero parece que son movidos por las maravillas de esos momentos. Estaban todavía impresionados de la autoridad, del poder, de la gracia que había en Jesús. Sí, los hechos los estremecen. La entrada de Jesús a Jerusalén y recordar quién era Jesús, todo lo que Él había hecho en el pasado y de forma inmediata. Dios quiera que cada momento nosotros recordemos las maravillas que Él ha hecho. Dios quiera que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho. Las pasadas nos dan confianza para recibir las presentes. Y decimos con toda convicción, si lo hiciste ayer, tú lo vas a hacer otra vez. Con el perdón de Mary, mi esposa. Ella iba a ser intervenida hace 2 años, ¿verdad? Y ella se aferró, aquí está Celi, que estaba como médico en esto. Ella se aferró orando. Y yo siempre le he aconsejado, está bien, pero oigamos también la opinión de los médicos, yo siempre. Pero ella estaba aferrada, hermano, a que Dios iba a hacer el milagro. Y bueno, vi que estaba haciendo movimientos y no me ofrecí llevarla, pero no sé si le pregunté. Y Maggie le acompañó. Pero antes de llegar al hospital, y ya la doctora había hecho la reservación de la sala y del hospital y todo. Un día antes, el teléfono en la casa había estado sonar y sonar. Ella no estaba, y si yo estaba, pues yo no lo contesto, perdonen. Y cuando llegó, señora, que se pierde, no sé cuántas palabras le di, pero yo le llamaba insistentemente para decirle que no hay razón para operarla. Esto ha quedado libre, limpio, está limpio, ¿no? Así que ya cancelé la habitación, ¿ya? Y el espacio de la operación. Y esa experiencia la está sustentando en este momento para otra cosa. Es que una vivencia del Señor como que nos estimula para decir, si lo hiciste, lo puedes hacer hoy otra vez. Cree, Señor, si lo hiciste, puedes hacerlo otra vez. Pero muchas veces
Dios ha operado y Dios está operando, y nosotros estamos naturalmente envueltos en nuestra tragedia, envueltos en nuestra crisis, en nuestro problema. Somos humanos, pero acordémonos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, y sus tiempos son perfectos, y vamos a hacer lo que Él nos pida y nos diga que hagamos. Entonces, hay gozo y hay disgusto. Los religiosos estaban disgustados. No habían logrado su objetivo. Y no podían hacer más, porque ellos se habían dado cuenta que había mucha gente del lado de Jesús, pero ellos no estaban conformes. Pero el cuarto elemento de esta historia, su lamento por la ciudad. Y aquí voy a ir finalizando. Su lamento por la ciudad. La ciudad del Monte de los Olivos se ve así. Hermosa se ve la ciudad desde el Monte de los Olivos, la altura del monte. La ciudad de los días de Jesús era extraordinaria, era maravillosa. El esplendor del santuario, del templo, eso era extraordinario. Lo admiraban propios y extraños. Y Jesús vio. Y el movimiento cercano al templo de la gente. Versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. El orgullo de ellos, la hermosa ciudad, y tantas cosas sucediendo dentro de la ciudad. Cosas lícitas e ilícitas. Jesús podía entrar a esa interioridad del alma, de las intenciones, facultad que no tenemos nosotros, solo tenemos imaginación. Pero Él con exactitud examina y ve lo que hay en el corazón. Entonces, por esa visión, tuvo compasión por su pueblo y lloró. Y lloró por lo que vendría o estaba a las puertas, hablando en términos inmediatos. Jerusalén, no conociste el tiempo. Tantas veces se dijo de mí, tantas veces me mostré, tantas veces. Y siempre fueron indiferentes. Jesús lloró. Pero quiero decirles que su lamento es una emoción vigente. Yo no sé si usted puede imaginarse el pesar que la sociedad nuestra le ofrece a Jesús. Nosotros podemos estar pasivos. La noticia quizás no nos mueve. Las fotografías que suben quizás no nos mueva. O quizás nos llene de no sé de qué. Pero menos para hacer un alto y mirar hacia el cielo y ver que Jesús no está satisfecho. Con lo que está viendo y está sucediendo. Y lo que puede ver en nosotros hacia lo que está sucediendo. La emoción de Jesús es vigente.
Pero esas lágrimas que brotan de Jesús, quiere usar, perdón la forma que lo voy a decir, las cuencas de nuestros ojos, para que de nuestros ojos se muestre su llanto por lo que está sucediendo en la nación y en las naciones. ¿Por qué no refugiarse un poquito y llegar al altar de Dios y decir: Dios, no resisto esto? Mientras en el avivamiento de Gales con Robert Evan, las cárceles se cerraron, hay una propuesta de construir una nueva para 20,000. Es el camino. Solamente es un llamado de conciencia. Hay niños que todavía podemos impactarlos. Hay mediana edad que todavía podemos impactarlos. En la medida que nos demos cuenta de nuestra fe, que ellos la necesitan. Y no podemos estar pasivos. Nosotros no vamos a salir con protestas a la calle ni con comentarios, pero sí podemos. Cristo te ama. Dios está pensando en ti. Quiere salvarte como me salvó a mí. Ahí lo tiene cerca. Ahí está cerquita de usted, de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere es ver si hay en nosotros convicción de eso. Al ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Él no está feliz con lo que nos está ocurriendo. Ahora, démosle gracias a Dios, porque su plan fue perfecto. Y por su plan estamos aquí. Y por su plan estamos allá. Porque estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Aleluya. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.